Melejaolam, Beshen Ado Yahshua Mashiach, Abba, daré este tema médico para tu esplendor. Que tu nombre sea conocido y exaltado entre las naciones. Yahweh es tu nombre, Omen, Beomen, Yahshua HaMashiach. Siéntense, por favor, amados Sahim, su servidor médico cirujano, doctor Javier Palacios Elorio, Rue de la Keilah, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Hay varios sitios en Internet, las páginas de Internet, en español, gozoypaz.mx, sinjatora.org, en inglés, yacoswell.net. Nuestra radio, Simchat Torah, funciona las 24 horas, los 360 días del año hebreo. Y los canales de YouTube, Shalom 132, en español, Kehilá, Gozo y Paz, y Yacoswell en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, en esta Kehilá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un tema bien interesante, amada Kehilá, pero bien, bien interesante. Bendito es el nombre de Yahweh. Se estuvo anunciando por medio de Facebook que iba yo a dar, a compartir con ustedes un tema médico de una sustancia que se encuentra en la bendita Tanaj para los nuevecitos, en la bendita Biblia, en la bendita Tanaj, en sí, en la Torá, y que sirve para muchísimas enfermedades. Ahora, no se trata de que uno, tú puedes revisar esta sustancia en Internet y puedes ver, ah, bueno, sirve para esto, sirve para otro. Pero recuerda esto, que en Internet vas a encontrar muchas cosas verdaderas y otras cosas falsas, es decir, mitos, mentiras. Pero aquí yo no te vengo a contar mentiras, te voy a dar la experiencia como médico, por eso me presenté como médico cirujano, no por darme las del gran sabiondo, sino decir quién está hablando, que está hablando una persona que tiene experiencia en lo que está diciendo. Ahora, esta sustancia se llama, la han denominado vitis vinífera. Voy a dar una pequeña introducción y en breve voy a entrar de lleno al tema de vitis vinífera. Durante todos los tiempos que el hombre ha existido en esta tierra, después del pecado de Adán y Eva, ha sido afectado el hombre por múltiples enfermedades. Y el hombre, en su intento de sanarse, ha tratado de buscar algún remedio para esas enfermedades. Pero no nada más ha buscado un remedio para una enfermedad, sino que ha buscado un remedio para varias o múltiples enfermedades. Entonces, nosotros vemos cómo existen personas, te lo digo como médico, amado Aj, amada Jot, existen personas que no son solamente aquejadas por una sola enfermedad, sino son aquejadas o aquejados por más de una enfermedad. A veces tienen 5 o hasta 10 enfermedades. Independientemente de las maldiciones de lo que ya hemos hablado, el Eterno quiere que empleemos, aparte de la liberación, no porque la liberación no sea efectiva, si el Eterno quiere sanar a alguien por milagro, aleluya. Y si quieres sanarlo a través de cosas que Él ha creado aquí en la naturaleza, aleluya. Recuerden el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías tenía una llaga, no se sabe dónde, eso está en el libro del profeta Isaías. Y entonces él rogó al Eterno para que le diera más vida. Entonces el profeta Isaías llega y le dice al rey, antes de eso le dice, prepara tu casa porque morirás. Pero después vienen buenas noticias y Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, le dijo, tendrás 15 años más de vida. Entonces llega el profeta Isaías y dice, pongan la masa de higos a sus sirvientes, pongan la masa de higos sobre la llaga del rey y sanará el rey, y sanó el rey. Entonces quiere decir que el Eterno quiere que empleemos lo que está en la naturaleza, que Él mismo es el Creador, bendito Yahshua HaMashiach, para la recuperación de un enfermo. Ahora, siempre se ha buscado, o al menos antes se hacía eso, siempre se ha buscado algo que sea, uno, efectivo, o sea, que sea algo que dé resultados para curar una enfermedad, gracias al Eterno. Y dos, que prácticamente no tenga reacciones secundarias.
Es decir, que sea un producto, si es posible, que así debe de ser, 100% natural. Y por lo tanto, si es 100% natural, que se tome seguro y que no se tomen tantos medicamentos. Entonces, en el caso de la vitis vinífera, es en sí el extracto de semilla de uva roja. Hago la aclaración. Es el extracto de la semilla de uva roja. Ahora, aquí en México, 1,5 kilos de uva, ayer lo checaba yo en un supermarket, 1,5 kilos de uva roja vale 100 pesos mexicanos. Entonces se pueden sacar cantidad de dosis, y ahorita yo lo voy a explicar, porque viene la gran tribulación y no es asustar a nadie, simplemente es prevenirnos. Para que cuando no haya medicamentos, el Eterno sane por milagro, o mientras suceden los milagros que el Eterno quiera dar, bendito es Yahshua Mashiach, nosotros podamos ser sanados a través de Él, o sea, por medio de Él, a través de un medicamento, pero natural, valga la redundancia. Entonces, estamos hablando que si 1,5 kilos de uva roja, aquí vale 100 pesos mexicanos, estamos hablando de tal vez $7 allá en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, el extracto de semilla de uva roja tiene antioxidantes en una cantidad bastante suficiente, es decir, que es uno de los frutos que tiene más antioxidantes. Hay un tema que yo titulé oxidación, para que ustedes le den una repasada, o tú que eres nuevo, vayas al canal de YouTube Shalom 132 y busques oxidación, doctor Javier Palacios Celorio, o oxidación, gozo y paz. Perdóneme, no es propaganda, simplemente es para que tú puedas localizar el video rápido, porque hay probablemente varios audios sobre oxidación, pero ahí lo explico desde el punto de vista también de la Tanaj. ¿Para qué sirve la vitis vinífera? ¿Para qué sirve la vitis vinífera? Como número uno, ayuda a mantener la presión arterial normal. Vamos a suponer que un paciente es hipertenso y ya está tomando un medicamento para su hipertensión. Lo que yo aconsejo no es quitar el medicamento para la presión y poner vitis vinífera. No, porque ya surgió ahí un acostumbramiento del cuerpo y solamente por milagro, yo creo en los milagros, puede hacer efecto rápido. Pero lo que sí está bien demostrado, y yo lo he visto con mis pacientes, es que ayuda a mantener la presión arterial normal. O si un paciente todavía no es un hipertenso declarado, pero sufre de la presión para arriba, y después se normaliza, y para arriba, y otra vez, y para arriba, o inclusive que se baje, etcétera, ayuda a mantener la presión arterial, tanto si se sube como si se sufre de baja presión arterial. Y ahorita voy a explicar el por qué. La vitis vinífera ayuda a la circulación de las piernas, de los miembros inferiores. Se utiliza, por ejemplo, voy a dar una adelantada, en problemas venosos. Hablemos varices o problemas de otro tipo, por ejemplo, cuando hay el pie diabético, que nosotros le conocemos así, porque es una infección y demás. Si tú puedes revisar el tema de el video de diabetes, está en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, ayuda a la circulación de las piernas, y mucha atención lo que voy a decir. No solamente ayuda a la circulación de las piernas en cuanto a las venas, sino en cuanto a las arterias. Es decir, en un inicio yo mencionaba que el hombre siempre ha querido buscar un medicamento que cure varias cosas al mismo tiempo. Porque en muchas ocasiones tenemos que dar un medicamento para la insuficiencia venosa crónica, por ejemplo, y otro medicamento para la insuficiencia circulatoria periférica, que se refiere más bien a las arterias o a las arteriolas, los vasos capilares. Pero en el caso de la vitis vinífera, y ahorita voy a explicar más cosas, amados ahí, sirve para insuficiencia venosa como para problemas de arterias, Entonces, si alguien tuvo una trombosis venosa profunda, que eso es muy frecuente, desgraciadamente, puede utilizar vitis vinífera.
Y si tiene un problema, por ejemplo, de una acrocianosis, explico, la acrocianosis quiere decir cuando la piel ya empieza a tomar un tono oscuro. No estoy hablando de gangrena, estoy hablando de acrocianosis nada más. Cianosis quiere decir piel azulosa, pues, por falta de oxigenación. Ahí actúa muy bien el vitis vinífera. Otra característica de vitis vinífera es que disminuye el colesterol malo. Es muy importante eso, sumamente importante. Llevando entonces, si nos propusiéramos realmente, si tú te propusieras llevar una vida sana, comer muy sano, hacer ejercicio, lo que he ministrado tanto, salir a caminar, etcétera, probablemente, y es muy seguro, y así lo voy haciendo con varios pacientes desde hace algún tiempo, quitar medicamentos, y es algo que se puede lograr primeramente la vaca 2. Entonces, ya no se tomaría tanto medicamento o prácticamente nada de medicamento para el colesterol. No se tomaría tanto un vasodilatador, o sea, si es problema arterial o si es problema venoso, etcétera. Otra característica de la vitis vinífera es que disminuye la glucosa, disminuye el azúcar, para que se entienda, en diabéticos. Y en personas normales, estabiliza esa glucosa. Es decir, va a evitar que haya subidas o bajadas. Porque nosotros hacemos varias pruebas, por ejemplo, la glucosa posprandial. La glucosa posprandial quiere decir, a un enfermo se le toma una muestra de azúcar, de glucosa, y se le hace comer, ya se le hace desayunar, se mide cuánto tiene de glucosa en ayunas, se mide cuánto tiene de glucosa en 15 minutos o media hora, una hora o dos horas. Y en muchos pacientes, pongan atención a esto, la glucosa se mantiene demasiado alta en varias horas, y eso está hablando de un paciente prediabético. Muchos médicos no están de acuerdo con el término prediabético, pero créanme lo que existe. Entonces, la vitis vinífera tiene la característica de que si un paciente, por ejemplo, tiene esos picos de glucosa y tarda mucho en bajar porque no se está produciendo buena insulina, por eso les recomiendo otra vez estudiar el tema de diabetes, está en el canal de YouTube Shalom 132 en video. Entonces, sirve para disminuir la glucosa en pacientes diabéticos, uno. Dos, sirve para estabilizar la glucosa en pacientes normales o y/o prediabéticos. No sé si me di a entender. Entonces, se le toma una muestra de glucosa en ayunas, después postprandial, es decir, después de comer, a la media hora, 45 minutos, una hora, dos horas, etc. Y entonces ayuda a que la glucosa más rápido llegue a lo normal. Esto que voy a decir es algo extraordinario. La vitis vinífera aumenta como aumenta la circulación, va a aumentar mucho la memoria, es decir, aumenta la agudeza mental, ¿por qué no decirlo? La agilidad mental la va a agilizar. Entonces, una persona que tenga déficit de aprendizaje, y después quisiera hablar de otros temas, pero con más calma, se le puede dar vitis vinífera antes que cualquier otra cosa y va a dar buen resultado, porque va a tener buena oxigenación su cerebro. Las personas que ya pasan de los 70 años, que tienen insuficiencia cerebrovascular, generalmente tienen problemas también en las piernas. Entonces, si se les da vitis vinífera, ahí se está ahorrando un medicamento. Y yo voy a decir cómo se puede tomar naturalmente, que sería, es lo mejor. Entonces, va a ayudar a la agilidad mental. Algunas personas padecen de lo que nosotros llamamos en medicina ceguera nocturna. ¿Cómo es eso de ceguera nocturna? Quiere decir que no hay buena captación de la luz en la noche. Entonces, la vitis vinífera aumenta mucho la visión nocturna. Esto es muy importante. Y entonces, si nosotros, en el caso mío, voy valorando, ¿cómo ve usted mejor? ¿Ve usted mejor de noche? Dice, sí, doctor, ya no tengo que prender tanta, andar con una lámpara de mucha, ya con una lámpara más sencilla, etcétera.
Entonces ayuda mucho para la visión nocturna. Ahora, la vitis vinífera actúa haciendo esto, dilatando los vasos sanguíneos. Y si dilata los vasos sanguíneos, entonces la presión se normaliza. Uno, porque la presión normalmente sube por vasoconstricción. El estrés, el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, etcétera. Todo eso cierra los vasos. Lo que hace la vitis vinífera, el extracto de semillas de uva roja, es muy importante, es que crea vasodilatación. Y todo esto se debe a que la vitis vinífera hace que el organismo libere óxido nítrico. Y el óxido nítrico, algún día daré un tema sobre puro óxido nítrico, y es un tema, bueno, para los que nos gusta la medicina, apasionante, porque el óxido nítrico sirve para cantidad de cosas. Tú dirías, pero ¿cómo? Si la oxidación y óxido nítrico, ¿cómo? ¿No se llevarían? Bueno, por lo pronto anótalo y después yo explicaría por qué. Se libera óxido nítrico y eso ayuda a la vasodilatación. Ahora, los extractos de semilla de uva roja tienen polifenoles. Los polifenoles, ellos actúan como antioxidantes, aparte de las vitaminas que tiene el extracto de semilla de uva roja. Entonces, generalmente cuando un paciente tiene, por ejemplo, arteriosclerosis, por acumulación de colesterol, tiene los vasos dañados, las arterias dañadas, tiene las venas dañadas, etcétera, 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 los polifenoles del extracto de semillas de uva roja van a reforzar la función del endotelio. ¿Qué es el endotelio? Así, en fin, es explicación sencilla, porque no es una conferencia médica. La idea de dar estos temas es para que sean bendecidos muchos, amados Ahim. Uno. Y dos, que no gasten tanto en medicina yendo a médicos, o bueno, puedes visitar a tu médico de confianza, pues, pero hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes, porque ya realmente falta muy poco tiempo. Entonces, en primer lugar, queremos que el nombre del Eterno sea exaltado. Aleluya, porque es creación del Abacados. Entonces, el endotelio es la capa que recubre, es decir, que está interna a un vaso sanguíneo o a otro tipo de tejidos, pero en este caso los vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos con la oxidación se dañan. Los vasos sanguíneos con aumento de colesterol o placas de colesterol se dañan. ¿Qué hacen los polifenoles del extracto de semillas de uva roja? Refuerzan la función endotelial, es decir, limpian ese endotelio, lo fortifican, lo vitaminan, por así decirlo. La vitis vinífera entonces ayuda a proteger del estrés oxidativo. Por eso vuelvo a repetir por tercera vez, me gustaría que repitieran, vieran el video oxidación. Entonces, es el mejor antioxidante y ahorita voy a explicar por qué, aunque hay muchas vitaminas que son antioxidantes. Sabemos nosotros que la uva, bueno, quiero aclarar esto del estrés oxidativo. El estrés oxidativo es todo lo que está pasando en nuestro interior, el estrés como tal, o todo lo que está sucediendo en la atmósfera, y aparte de todo lo que están haciendo el gobierno mundial para que este planeta se dañe con los chemtrails y demás. Entonces creo que es bueno ir tomando en cuenta esto, amados Ahim. La uva, sabemos que el jugo se utiliza para producir vino, y eso está en la Torah, en la Tanaj. Pero en este caso no voy a hablar tanto del vino, que tiene un poder también muy especial, sino de las semillas de la uva roja, del extracto de semillas. Ahora, no es tóxico este producto, es decir, esta sustancia no es tóxica. No ha habido un solo enfermo que reporte una reacción. Fíjense, con eso es importante, porque es natural. Está bien, puede haber personas que sean alérgicas al gluten, la enfermedad celíaca, etcétera. Puede haber personas que sean alérgicas a la guayaba, etcétera, etcétera. Pero en el caso del extracto de semilla de uva roja, no he visto realmente. Puede ser que esté descrito, pero ni siquiera nosotros le llamamos
Vamos, en la literatura médica mundial no hay un caso reportado siquiera. Entonces no es tóxico, es muy seguro utilizarlo. Yo decía sobre las varices, y perdón que diga esto, pero vamos, es un tema serio. En las hemorroides, excelentes resultados. En las hemorroides del embarazo, excelentes resultados, porque no podemos dar cualquier medicamento en el embarazo, pero el extracto de semilla de uva roja, en el embarazo no hay ningún problema. Entonces yo decía que el bebecito va creciendo y va apretando las venas, en este caso las ilíacas, por ejemplo, las femorales, las ilíacas, y entonces lo que hace es crear a veces hemorroides en las mujercitas embarazadas. Hay un tema, un video que le titulé fibromialgia, que generalmente es una enfermedad que no tiene explicación. Y me gustaría no darles el tema hoy, porque si no nos vamos a extender. Pero busquen ese tema de fibromialgia. Los extractos de semilla de uva roja, y perdón que sea tan repetitivo, que sea uva roja, porque muchos luego escuchan uva y pueden decir a la verde, etcétera, hay hasta amarillas, no, debe ser uva roja, la uva roja. En la fibromialgia hay una enfermedad que se llama psoriasis. La psoriasis tampoco se sabe a qué se debe. Independientemente de romper maldiciones, nosotros que somos mesiánicos, que creemos que Yahshua es el Mashiach y el Elohim mismo, pues hacemos rotura de maldiciones y nos portamos bien, si no pecamos, nos guardamos. Pero hay una enfermedad que se llama psoriasis. Bueno, independientemente de las maldiciones, decía yo, son placas, la enfermedad son placas rojas que se ven como plateadas por la descamación de la piel. Y aparecen en varias partes del cuerpo, generalmente aparecen en el pecho, en los brazos. Es muy frecuente encontrar en la cabeza. Entonces ahí la vitis vinífera da un resultado así, tal cual, sorprendente. Personas que se quejan de la caída del cabello y que han probado un shampoo, han probado otro y no encuentran cómo hacerlo, la vitis vinífera les va a ayudar muchísimo. Porque tiene que ver mucho, recuerden que la oxidación crea caída de cabello. Si no lo expliqué, ahora lo explico. Caída de cabello, etcétera, etcétera. Y entonces, o todas las enfermedades que afectan a los cabellos, porque el cabello es importante. Algún día hablaremos de ello. Entonces, si alguien está sufriendo de caída de cabello, vitis vinífera. Yo ya había explicado que es un antiesclerótico, es decir, la esclerosis actúa. La esclerosis es porque al tener alta la presión durante mucho tiempo, hace que las arterias se pongan duras, no flexibles. Es como una manguera tostada al sol. Se puede quebrar y eso crea hemorragias. Entonces, es un antiesclerótico excelente. Hagan de cuenta que esto es una vena, y entonces las venas, explicaba yo en alguna ocasión, tienen unas válvulas. No voy a ir más allá para que sea sencillo. Unas válvulas que van empujando la sangre en contra de la gravedad de la tierra, porque el corazón late, sí, y manda sangre y puede llegar a cualquier lado. Lleva mucha fuerza. Y aparte, bueno, sube hacia la cabeza por medio de las X arterias, etcétera. Pero las carótidas, pero por ejemplo, para las piernas, el regreso de la sangre cuesta trabajo si no hay unas buenas válvulas. Entonces la vitis vinífera fortalece esas válvulas para que actúen lo mejor posible, es decir, que se evita la estasis venosa. Para los que padecen varices, han notado que las venas se van poniendo tortuosas y demás, hay dolor y mucho ardor. En este caso la vitis vinífera quita ese ardor, ese dolor, ese edema, o sea la hinchazón, porque se trasvasa líquido de los linfáticos hacia el tejido extracelular. Eso es algo que muchos ya entienden. Entonces, ¿cómo actúa la vitis vinífera? Es un venotónico, si va a estar tonificando las venas. Es un vasoprotector, va a proteger los vasos sanguíneos
Y también la vitis vinífera, eso sí me gustaría que lo anotaran, es un excelente diurético y es natural y no se pierde potasio. Aleluya. Cuando nosotros damos un diurético, siempre tenemos que dar los médicos potasio, porque si no empiezan los calambres. El Eterno es perfecto y con la vitis vinífera se actúa como diurético, la persona va a miccionar para arrojar el líquido excedente, extra, y no va a arrojar el potasio, fíjense. Cosa curiosa. Ahora, no solamente se puede utilizar las semillas, que ahorita voy a explicar más sobre ello, también se pueden utilizar las hojas de la vid, pero que sea de uva roja. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, apenas a un buen aj que vino a las fiestas, le recomendé, tú vienes de esa zona donde hay viñedos al por mayor, aprovecha esto, te paso el tip. Es decir, tú puedes ir rápido al viñedo y traes bastantes hojas de vid. Y no pierde sus propiedades, fíjense, a pesar de que sea seca. Entonces, las hojas, por ejemplo, yo le decía a este aj, vas a poner 3 hojas de vid en 1.5 litros de agua y que hierva 3 minutos. Pasando los 3 minutos, apagas, o sea, cuando empieza el hervor, cuentas 3 minutos. Lo apagas y eso te lo tomas como agua de tiempo. Y es excelente venotónico. Ya todo lo que expliqué, etcétera, 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 porque este aj padece de sus piernas. Entonces, las hojas de la vid, ustedes que están cerca donde hay viñedos, aprovechen eso, sobre todo lo que estoy explicando. Bueno, ahora, muchas personas prefieren tomar vino, y sí, el vino es bueno, el vino también disminuye el colesterol, etcétera, etcétera, pero el vino tiene alcohol, querramos que no, y tiene muchas calorías. Entonces, un paciente diabético no le conviene tomar vino, porque si le recomendamos un vaso de vino diario, con eso va a tener su glucosa suficientemente alta y entonces no vamos a avanzar. De tal manera que, por ejemplo, en el mercado, en las farmacias encontramos tabletas de vitis vinífera de 180 miligramos, por ejemplo. Ahora, eso equivale a 20 litros de vino. ¿Qué prefieres? ¿20 litros de vino o una tableta de vitis vinífera? Sí, ¿verdad? Los 20 litros de vino. Pero las calorías, ¿quién te las quita? Y luego para aguantarte por el alcohol. Bueno, ahora entonces tomemos eso en cuenta. Amados Sajín, estos temas se están dando por amor al Eterno y por amor a los hermanos. Falta poco tiempo. Yo lo que aconsejo es que si ustedes tienen la oportunidad de hacerse algo de vitis vinífera, háganse de algo de vitis vinífera. Consérvenlo en frascos de cristal, bien cerrados, y o al vacío si es posible. Y luego, pero no pierde sus propiedades, la vitis vinífera. El problema es la oxidación que hay, etcétera, pero no pierden realmente propiedades. Y vayan haciéndose hojas de la vid. Vámonos haciendo de todo eso. La vitis vinífera es un antiplaquetario, es decir, un antiagregante plaquetario. Nosotros utilizamos el ácido acetil salicílico para... Es que este tema que les estoy dando es de veras una, ¿por qué no decirlo? Una hermosura, una lindura, porque sirve para muchas enfermedades. Yo lo anuncié y es así. Entonces, damos ácido acetil salicílico para evitar la agregación plaquetaria. En pocas palabras, para evitar los trombos. En pocas palabras, o en poquísimas palabras, para evitar un infarto al corazón, una trombosis cerebral, o una embolia, etcétera, etcétera. Pero, ay, doctor, me duele el estómago. Ah, no, entonces va una ranitidina. Entonces ya agregamos otro, ácido acetil salicílico y una ranitidina. Y cada producto va teniendo sus reacciones secundarias. Ya lo he dicho, los medicamentos causan reacciones secundarias, pero las cosas buenas lo superan. Pero hay reacciones secundarias. Que tú puedes consultar eso en PLM o en Bademecum, en Internet. Eso ya está totalmente a la vista de todos. Antes nada más los médicos teníamos acceso a ello. Entonces, alguien que quiere tomar, o sea, que es necesario más bien, un inhibidor de agregación plaquetaria, vitis vinífera. Es decir, la vitis vinífera evita trombos.
más claro así para que se entienda. Ahora, también la vitis vinífera actúa como antiinflamatorio. ¿Cuántas veces se utiliza un antiinflamatorio? Por ejemplo, generalmente la inflamación lleva dolor. De hecho, son cuatro características de la inflamación: dolor, calor, rubor, tumor. Es decir, tumoración. No me refiero a un tumor cancerígeno, no, sino dolor. Hay dolor cuando hay inflamación, hay calor, se siente caliente. Rubor, se ve rojo. Y tumor, o sea, hay una hinchazón, para que se entienda. Entonces, la vitis vinífera actúa como antiinflamatorio. De hecho, en problemas venosos crónicos siempre va a haber inflamación, y entonces es bueno dar la vitis vinífera porque va a actuar como antiinflamatorio.